¿Por qué me miras así? ¿Cómo? Como si me estuvieras examinando. Es que te estoy examinando. ¿Siempre follas con los calcetines puestos? ¿Llevas bragas de señora mayor? He hecho una promesa. ¿Estás temblando? ¿Estás nervioso? Tengo frío. Yo también. Ali tiene dos miedos. Miedo a conducir y miedo a enamorarse. Aunque en realidad los dos son el mismo miedo. Donovan se ha quedado encerrado en la cápsula solo. Bueno, ¿has visto cuando Diana se come el ratón? Sí. ¡Qué asco! Y a mí que me caía mal Mickey Mouse. Ahí, mira. Silencio. Profesor Goldstein dice que el silencio suena distinto en cada sitio. No sabía que el silencio hiciera ruido. El profesor Goldstein dice que si algo no suena, no existe. ¿Y si el profesor Goldstein te dice que Britney Spears es un pony, tú te lo crees? Es uno de los mejores en su especialidad. Por eso dejó la NASA y se metió a dar clases en un módulo de formación profesional. Trae, que te llevo algo. No hace falta. Julio, son las dos. Ya mismo estás haciendo los niños del colegio y eso se va lleno de tráfico. Yo no sé si es mejor abortar, ¿eh? Tú no puedes abortar, César. ¿No te lo ha dicho el profesor Goldstein? El profesor Goldstein no habla de esas cosas. Thank you.
¿De dónde has sacado la mascota? Un regalo. ¿De quién? ¿De tu novia imaginaria? Me lo he encontrado en un piso que enseñó esta mañana. ¿Siempre te estás encontrando cosas? Suerte. Me alegro de que hayas encontrado compañía. Estás muy solo. Buena elección. Dicen que es una raza muy tranquila. ¿Nos vemos a las 5 para conducir? ¿Has pintado el coche? No lo voy a pintar, Ali. Hola. Ya estoy aquí, mamá. ¿Hola? Mamá, ¿qué haces ahí? No hay agua caliente. Tiene náuseas, mareos, sudores fríos. Es un termo, yo qué sé lo que le pasa. Deja de mandarme a repartidores de pizza y mandarme un técnico de verdad. No. No tiene ni llamita azul ni llamita amarilla. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Qué hace una cafetera en la cocina? ¿A ti no te gusta el café? La he comprado para cuando vengan mis amigas a merendar. ¿Qué amigas? Mis compañeras de trabajo. No las conozco. ¿Han venido esta tarde? Solo había una taza. ¿Una amiga o un amigo? Una amiga. Por un amigo no te pones así. Sabes que no te sienta bien. Pareces mi madre. ¿Se van a ir este fin de semana a la sierra? ¡Qué bien! ¿Por qué no te vienes? No me gusta el campo. Son solo 2 días. Ya, pero no me imagino vestida de Boy Scout. Les he hablado mucho de ti, les gustaría conocerte. También podemos quedarnos en mi casa, si quieres. ¿Para qué? No sé. Tengo planes con mi madre. ¿El fin de semana entero? Sí, el fin de semana entero. Si quieres me paso y así la conozco. ¿Para qué? Es tu madre, me gustaría conocerla. Ya conocerás a los míos cuando vuelvan. Seguro que te cambien. Oye, ¿qué haces luego? Yo qué sé, Julio, no soy vidente. Ya lo veré cuando llegue luego. Julio Baños. Tú también puedes entrar si quieres. No, me quedo fuera.
lo que le falta a ese salón? ¿No te he escuchado entrar? Una foto de las dos. Nosotras no somos una familia convencional, mamá. ¿Por qué lo dices? Porque tienes una madre medio loca. Unos días, pero soy capaz de ganarte al baloncesto lesionado. Deberías de pedir la baja. Es solo un esguince. No tengo más monedas. ¿Qué pasa, que la guardería nos enseña a sumar? La botella vale 20. No tenemos más. La botella vale 15. Tú la robas. Robar vale dinero. ¿No te lo ha dicho tu padre? Si no hay 20, no hay botella. Si vais a coger el coche, tened cuidado con los controles de alcoholemia. He cobrado la extra. ¿Bombones? Yo mito. Últimamente está fatal. ¿Qué le pasa? El novio, que no sabe cómo dejarlo. ¿Otra vez? Como si fuera difícil. La última vez el novio intentó suicidarse. Patético. ¿Cómo? Se cortó las venas. Exacto. Pobrecito. Mira que enamorarse. Hay que ser capullo. Volando. Qué hondo está hoy.
Un hombre se come un Jumbo con capacidad para 300 pasajeros. Confiesa que lo que más le costó fueron los neumáticos porque le provocaban gases. Me encanta tu gorro. ¿Has visto? Cada vez te pareces más a mí. ¿Pasamos por el videoclub y alquilamos una peli? No, que te duermes y me aburro. ¿Ah, yo me duermo? Sí, mamá, te duermes. No me doy cuenta. ¿Por qué te duermes? ¿Ese quién es? Es Antonio. ¿Qué, Antonio? Esto es una broma, ¿no? ¿Esto qué es, una encerrona? Yo no sabía que iba a venir. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Porque te conozco. Yo también te conozco a ti. Por favor, dile ahora mismo que se vaya. No se va a ir. Es mi novio, Ali. Y deberías conocerlo. Se va a venir a vivir con nosotras. ¿Y yo no tengo nada que decir? Vamos. ¿Otra vez? ¿A ti qué te pasa, mamá? Es que no aprendes. Ali y las olas del mar. Mi primo no dijo que eran 20. Ahí le conozco a ti, ¿no? ¿Cómo sé que no es el hijo del dueño? No quisiera. El padre está bravo. 20 lo que tenemos. Pues se lo vais a tener que pedir a los Reyes Magos. Te juego el dinero que falta a que te hago rey. ¿Y yo qué gano si no? ¿Te quedas con los 20? Hecho. Mi videojuego.
Hola. Ahí me siento yo. Y ahí también. Te recuerdo que el cuarto del fondo es el mío. Está prohibido entrar. Pulmón. ¿La puedes llamar más tarde? ¿Quién es Julio? Un friki. Cuando tú quieras nos vamos, yo ya estoy. Pídete una pizza. Yo invito. Vicente, es que no entiendo por qué tienes un coche rojo. ¿No sabes que el 70% de los accidentes los tienen los coches rojos? Ali. Que los coches rojos son los que más accidentes tienen y los negros los que más roban. Llevo 8 años con este coche y no he tenido ningún accidente. Además, no es rojo, es burdeo. ¿Qué 8 años tiene el coche? ¿Pero tú qué quieres, enseñarme a conducir en una cafetera? Ali, venga ya. Que sí, que no me fío de lo que no puedo hacer mientras fumo. ¿Puedes fumar? Ya, pero es que no puedo fumar y matarme al mismo tiempo. ¿Cuándo fumes? No, es que me apetece fumar y voy a fumar. Joder, Ali, ¿vas a entrar en el coche o no? Píntalo. No sé para qué quieres aprender a conducir. Porque cuando nos invadan los marcianos y el mundo se acabe, no quiero huir en autobús. Me tienes que devolver esa película. No quieras, es malísimo. ¿Qué hora es? 1:50. Mañana aprendo. ¿Me acercas al supermercado? Gracias. Oye, Vicente, y si quieres de camino, te invito una Coca-Cola. Y así no pasas tanto tiempo solo. Muchas gracias, no se haría sin ti. ¿Y esta que canta quién es? ¿Tu novia imaginaria? Canta bien, ¿eh? Ha hecho un montón de menos. Mira, son comestibles. Me las he pillado por internet. Yo creo que le gustas. ¿Al jefe? No, al nuevo. Pasa, los pelirrojos dan mala suerte. ¿Qué es eso? Nada. Pues para ser nada está muerto en un papel de regalo muy bonito. ¿Qué hacéis esta noche? Es que mi casa la están fumigando. Ali, es martes. Mañana tenéis que ir a misa.
Me estoy imaginando con 50 años completamente gorda y comiendo en este mismo sitio. Yo me suicido. ¿Por qué? Dicen que los gordos son más felices. La mayoría de los niños americanos son gordos. Eso es porque comen bebiendo leche. No, eso es por la Coca-Cola, porque en América la Coca-Cola es gratis. Antes la Coca-Cola era verde. Y Michael Jackson era negro. Sí, y Britney Spears era un pony, no te jodes. ¿Y por qué se hizo blanco? No sé, le gustarían más los blancos. A mí me gustan los negros. ¿Hace negra? Bueno, también me gusta como soy. Si Britney Spears tuviera un hijo con un pony, ¿a quién se parecería más? Al padre. Yo no podría ser otra persona que quisiera. Venga ya, Ale. Si te pintabas un bigote porque te gustaba Freddie Mercury. Era una niña. Y las niñas hacen esas cosas. Fue hace un año, Ale. Déjala, Manuela. Todo el mundo tiene derecho a madurar. ¿Qué estás esperando? ¿Que te saque a bailar? Vaya meada larga, ¿no? ¿Por qué no vamos al jam? Si no vas a hacer nada. ¿Le da miedo? ¿Por qué le da miedo? Porque le gusta. Pues sí, ¿qué queréis? En el fondo es una antigua. Mis padres llevan juntos desde los 15. Pues como no te des prisa, te lo van a quitar. Me apuesto lo que queráis a que no lleva bragas. Pregúntaselo a él. Vete al carajo. Hola, Ali. ¿Y Julio? Creía que estaba contigo. Pues no, no está. Si lo ves, dile que voy al jam. ¿Y ese quién es? Manuela, por favor. Bueno, ¿qué? ¿Bailamos o nos quitamos la praga? Ay, deja ya de robarle las bragas a tu madre. ¿Las he heredado? Buenos días, cariño. Buenos días. Qué guapa estás esta mañana. ¿Vamos a la piscina hoy? Vale. Me voy a trabajar. Nos vemos a las 7. Te espero en las sillas de abajo. Luego nos pasamos por el videoclub. Buenos días. Hasta luego. ¿Qué haces aquí? Hola, ¿no? Hola. ¿Qué quieres? No me has dicho si te gustó el regalo. La próxima vez pido permiso antes de abrir mi taquilla. No la abrí. Me metí por el hueco. Es lo mismo. Pensé que te haría ilusión. No se me nota. No sé qué te pasa conmigo. No me hablas, te llamo por teléfono y no me lo coges. Sobrevivirás, no te preocupes. Y ahora, por favor, deja de seguirme. No te estoy siguiendo, voy al trabajo. Julio, hemos echado un polvo, vale, pero no por eso voy a mandarte mensajitos de madrugada diciéndote que te echo de menos. Yo no tengo móvil. No te he pedido eso. Pero lo acabarás pidiendo. Bueno, ¿y qué pasa si lo hago? Julio, no me hagas vomitar, por favor. Me acabo de desayunar. Eres imbécil.
restaurante con tantos cubiertos no debe ser barato. ¿Qué de números? Pues no, no lo es. ¿Y qué es lo que celebramos? No te preocupes por eso, tú pide lo que quieras. ¿Qué es lo más caro? Pedimos un vino, ¿no? ¿Os apetece? Por mí muy bien. Un Protos, un Crianza. Perfecto. ¿Para beber saben ya qué van a tomar los señores? Sí, una botella Boa. De... Gran Reserva. Buena elección. Por lo que vale debe ser buenísimo. Ay, qué pena. Podía haber traído su cámara y decirle al camarero que nos hiciera una foto. Alicia, si no quieres estar aquí, puedes irte. ¿Puedo irme? Mejor me quedo, si estoy bien, estoy feliz contigo y con... Perdona, ¿cuál era tu nombre? ¿Cómo tengo que llamarlo? ¿Tendría que llamarlo papá? O bueno, si quieres puedo ser más afectiva. ¿Tú qué dices, papi? Alicia, está bien. ¿Pero qué pasa? Somos una familia, ¿no? Ya está, el móvil. ¿Podemos hacer una foto con el móvil? ¿Pero cómo la hacemos? ¿Me siento sus rodillas o esperamos a que venga la comida y la hacemos mientras hago la guinza? ¿O te callas ahora mismo? No pasa nada. ¿Y tú te callas? Que no es tu hija. ¿Entonces no me va a dar la paga? Y no me sigas. Deberías pedirle disculpas. Ya lo has oído, no eres mi padre. Así que no me vuelves a decir lo que tengo que hacer. Es verdad, yo no soy nadie para decirte que cuides de tu madre, perdona. Yo la estoy cuidando. Déjala tú en paz. No eres mi hija, no hace falta que me digas lo que tengo que hacer. No deberías fumar. Hay sensores de humo. No eres justa conmigo. ¿Y tú conmigo? Sabes que no tiene sentido, mamá. No te empeñes. Esta vez es distinto. Eso dice siempre. ¿Estás bien, mamá? ¿Estás pálida? A lo mejor tú tienes algo que ver con eso. Ahora no quiero que vuelvas a la mesa. Es mi pareja. Y no tienes ningún derecho a faltarle al respeto. Ni a él, ni a mí. A mí quien me respeta. Tienes que decirle a tus padres que arregle la puerta de la roulotte. Así puede entrar cualquiera. No es una roulotte. Es una autocaravana. Esta es nueva, ¿no? No sabía que los hippies comían carne. ¿Qué haces? Mañana tengo un examen. ¿Y cómo lo llevas? Mal. Dile a tu amiga que deje de grabarte cosas solteras. Tienes que cuidarte los oídos. ¿Qué?
profesor Goldstein. ¿Terminaste el trabajo? Todavía no. No hemos vuelto a grabar. ¿Por qué no? No sé. No me apetece. Eso es mío, ¿no? ¿Me lo regalaste tú? No me acuerdo. ¿Por qué no las vendes? Yo no las hago para venderlas. Yo las compraría. A mí me gustan. Ya, pero tú eres un friki. Mi compañero de trabajo, friki. ¿Aquí? ¿Esto que es vacaciones en el mar? Me gusta mucho este sitio. Estamos a más de 100 kilómetros. Nos estamos a 1000 y no pienso meterme ahí con un friki. ¿Cómo vas a volver? Ya veré cómo vuelvo. ¿Y quieres dejar de grabarme? Está apagado. Ali, vas descalza. Para. Y como se te ocurre arrancar, me tiro. No te entiendo. ¿Fuiste tú quien vino a la roulotte? Ha sido más fácil pagar por echar un polvo.
¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hija? Se me ha dado y no puedo quitármelo. ¿Ya? Mira. Ya está. Mira. Ali, en la calle de los congelados. ¿Hoy no curras? He venido a hacerte compañía. ¿Quieres que te traiga algo del supermercado? Tráeme pan rallado. Ali, no te preocupes, hoy no puedo quedar para conducir. ¡Qué putada! Es que tengo un campeonato de cometas esta tarde. En el Parque del Alamillo. Estás nueva, ¿no? Sí, es la última que ha rodado. Me la manda con la foto. O sea, que una de las actrices más famosas de Bollywood sigue siendo la novia del vendedor de pisos más famoso de mi bloque. Ahora está rodando Mujercitas de Bengala. Me ha dicho que cuando termine viene a verme. ¿No sería más fácil pagarte un psicólogo? Eres un enfermo mental. ¿Y tú, muy joven, para ser tan incrédula? Prefiero ser una incrédula a un enfermo mental. Me la llevo, ¿vale? Vale, ya la he visto 7 veces. Pero tráemela esta noche, que la quiero volver a ver. Va a llover. Cada vez que tiendo en la azotea, llueve. Está amarrado. El otro día lo vi con una tía en el jam. ¿Y tú qué haces en el jam? Cambiar de aire, vosotros nunca queréis ir. A Julio no le gusta ese bar. A lo mejor era su hermana. ¿Tú saldrías con tu hermano de marcha? ¿Y por qué no? ¿Hacemos algo? Tengo pilates. Yo quedaba con mi padre para ver el fútbol. Hasta mañana. Hasta mañana. Trabajo ahí al lado y te he visto. Voy para casa, anda, sube, que te llevo. Estás mojando. Que sepas que no pienso abrir la boca en todo el camino. Si quieres contar tu vida, haz un blog. Me lo estoy pasando bomba. ¿Sabes conducir? Venga, ahora suelta el embrague poco a poco. Suéltalo ya. Venga, ahora suelta el embrague. Venga, suéltalo y acelera. Ponlo punto muerto. ¡Antonio! ¡Pisa de frente y ponlo punto muerto! ¡Antonio! ¡Pisa de frente y ponlo punto muerto! ¡Pero cómo! ¡Pisa el pedal de la izquierda! ¿Dónde está el pedal de
izquierda! ¡A la izquierda! ¿Dónde está la izquierda? ¡Al lado de tu puerta! ¡Qué mierda, puta! ¿Estás bien? ¿Y tú? Nos lo estamos pasando bomba. No tengo móvil. Me dejas el tuyo y hay que avisar a la grúa. Van a tardar un rato. ¿Te importa si llamo a tu madre para decirle que estamos bien? Llama, llama. No, no, soy yo, Alicia. Nada, que me he encontrado a tu hija viniendo del trabajo y el coche me ha vuelto a dejar tirado. Que vamos a tardar un poquito, no te preocupes. Cariño, voy a por naranjas. Quiero hacerte un zumo de naranjas. Alicia. Alicia, que vas descalza. Alicia. Que es mía. Vale, vale. Tranquila. Voy a por un batido. ¿Queréis algo? No. ¿Te traigo un novio? Es que la teoría nunca falla. Primero dicen que no, pasan de ti, pero tantean contigo. Luego dicen que sí y de repente eres la persona más importante de su vida. Luego se acomodan, tú te cansas, lo dejas y encima quedas como la mala. Hola, buenas tardes. ¿Julio no está? No, estoy buscando a Julio. Hola, César. ¿Qué tal? Hola, bonita. Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí que estamos en descanso. Creo que voy a hacerme lesbiana. Hazte lesbiana. Por aquí, ¿no? Julio, ¿estás con los micros? Pues me he quedado a grabar. ¿Van a cerrar? Ya lo sé. Estoy esperando al cierre para grabarlo. ¿Quieres que te apaguen las luces? No, ya lo va a hacer Miguel. Ya he terminado de ver V. Bueno, Van es un capullo. Se tendrían que haber comido los lagartos. Dale la mano. Bien. Me alegro de que hayas vuelto a grabar. Yo también. Puedes ducharte cuando quieras, ya he arreglado el termo. ¿Qué es? ¿Nunca has hecho la compra? No, tan pequeño. ¿De eso que te has librado? ¿Y esa?
Un día de picnic. ¿Y aquella? Las olas del mar. La del lado ya te puedes imaginar cómo se llama. Esta noche duermo en el sofá. ¡Adi! Corre, cierra, que no quiero que Antonio me vea el vestido. ¿Qué tal? Un poco largo, ¿no? Tienes unas piernas muy bonitas para que no se te vean. ¿Vas a venir a verme? No sé si podré. Puedes invitar a quien quieras, a mí no me importa. Mira, Mr. Próstata con mis pérdidas de orina. Hasta que la muerte los separe. ¿Qué creéis que veremos antes? ¿Un paro cardíaco o cómo se le rompe la cadera a alguien? No lo vais a creer. Pero aquel señor de allí creo que me ha guiñado un ojo. A lo mejor tiene Parkinson. Si alguna vez me convierto en algo parecido, espero que la eutanasia sea legal. Calle, tía, que me estás sabiendo la Coca-Cola de dentadura postiza. A continuación, la pareja número 14. Mira, ahí está ya tu madre. Alicia y Jansson. Sí, mira. En la que no se nos ha dormido nadie, por su puesta en escena, por su facilidad en el baile, por su naturalidad, por su plan de pensiones. El jurado acaba de decidir que la pareja vencedora de este certamen de baile es... es la pareja número 13. Ah. El año que viene, ¿no? O al otro. ¿Quieres? Es para la cabeza. Tengo un poco de resaca. Me alegro de que hayas venido. Te avergonzaste mucho de tu madre. Un poco. Salud. ¿Dónde os conocisteis?
en una excursión que hicimos con la Casa de Cultura al balneario de Archena. Fuimos los dos únicos que vomitamos en el autocar. ¿Y qué? ¿Soltero? ¿Divorciado? Viudo. ¿Mai? Es de un pueblo de la sierra. Y cuando se murió su mujer, se vino a vivir aquí. Con la hermana, con el cuñado. Hasta que aparecí yo y le rescaté. ¿De qué murió la mujer? De un accidente. De ascensor. ¿Un accidente de ascensor? ¿Cómo? Se cayó el ascensor en el que iba. No te rías, que está durmiendo. No, que está durmiendo, no te rías. No puede ser. Está durmiendo. ¿Por qué te crees que sube siempre por las escaleras? Es un poco gafe. Grabando a Ari. Ari montada en la nave espacial. Ari fumando en el trampolín. Ari dormida en los vestuarios. Las bragas de Ari. Ali se ríe. Ali, tengo prisa, me están esperando. Vicente, nadie te está esperando. No me desconcentres. Ali, no estamos en una clase de preparación al parto. Inteligente. Nunca me quedaría embarazada. ¿Esa es la taquilla de Julio? Ya no. Se ha cambiado de turno. Hola, yo soy Gustavo. Y yo Natalie Portman. Señorita, por favor, acuda a la caja número 7. Caja número 7. ¿Por qué no me has dicho nada? ¿De qué? No te hagas el tonto. Lo sabes perfectamente. ¿Por qué te has cambiado de turno? ¿Por qué te tendría que decir nada? Somos solo compañeros de trabajo. ¿Quieres castigarme? Yo no quiero castigarte, Ali. ¿Entonces por qué haces esto? No te entiendo. ¿No entiendes qué? A ti, Ali. ¿Que me estás echando las culpas a mí? ¿Tú no eres así? No, en realidad soy Sylvester Stallone, pero me gusta hacer de Ali.
prefiero no verte. No me sienta bien. Tengo que irme. Tengo que devolverte tu serie de V. Me voy de vacaciones mañana. Ya me lo devolverás cuando vuelva. Y por mucho que coma, no voy a ser menos estúpida. Espera que te la active. Antonio, hoy no podía venir a comer. Tenía una comida con unos clientes. Lo he visto. Estaba comiendo solo al lado del supermercado. Hoy no tengo un buen día. Me apetecía comer sola. ¿Qué le has hecho ahora? Nada. ¿No sales hoy? ¿Tú no vas a clases de baile? No. No tiene nada que ver con lo que estás pensando. Estoy perfectamente. Yo no pienso. Soy como tú. No sé por qué, pero tengo la sensación de que esto ya lo he vivido antes. ¿Qué te pasa a ti? Le ha tenido que pasar algo. Como a todos. ¿Has terminado? No, no he terminado. Acabo de empezar. ¿Cómo se llama eso? ¿De ya vi, no? Sí, cuando la historia se repite. Tú te enamoras. Lo metes en casa, le haces la vida imposible, se cansan, te dejan. Y tú te hundes en la mierda. No sé, es un déjà vu. ¿Pues qué? La madre se convierte en la niña y la niña se convierte en la madre. Levántate, lávate, come la medicina, firma aquí, peínate. ¿Qué tal lo hago? ¿Qué tal me sé tu vida? Vale, ya, es mi vida. Yo sabré lo que tengo que hacer con ella. Muy bien, es tu vida. Pero con tu vida de mierda has jodido la mía. Lo he pensado antes.
¿Mamá? 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 ¿Mamá, qué te pasa? Ali no es Sylvester Stallone. ¿Cómo estás? Como si me hubiera caído de un séptimo. Como si te hubieran empujado. Tú no, Ali. Son mis nervios. Se le estropeó el coche en la sierra volviendo de su pueblo. No ha podido llamarme hasta hace un rato. Yo sé que no he hecho las cosas bien. Y me duele. Eres mi niña. Pero yo no quiero que tú te pierdas nada por mi culpa. Esto es muy bonito, Ali. Y merece la pena vivirlo, pase lo que pase. Es tarde. ¿Tarde? ¿Para qué? Mírame a mí. Que tengo más de 50 años y estoy aprendiendo a nadar. No sé cómo hacerlo. ¿Sé tú? Seguro que lo haces mucho mejor que yo. Tú y yo no tenemos por qué ser iguales. Eres una niña, Ali. Tienes todo el tiempo del mundo. Aprovéchalo. Señorita, venimos a cantarte una canción. Que nuestra medicina es mejor que el tequila. De nuestro chaparrito Antonio. Me voy a por agua. Al muchacho.
mañanita que cantaba el rey David. Antonio. A las muchachas bonitas que las cantamos a ti. Despierta, niña, despierta, mira que amaneció. Y a los pájaros cantan, la luna ya se metió. ¿Eres Pablo? Sí. ¿Está tu hermano Julio? Sí. Dile que se ponga. Nos vamos de vacaciones. ¿Y no puedes ir a buscarlo un momento y decirle que se ponga? Es que nos vamos. Un momento, Pablo, dile que se ponga. Nos vamos ya. Por eso mismo, Pablo, ¿te importaría sacarte el chupe del culo y decirle a tu hermano que se ponga? Vicente, si me haces un favor, te confieso que fui yo quien escondió el gorrito de lana en la cisterna. Namaste, Ali. ¿Retiro lo de enfermo mental? Es Burdeos. Es Burdeos, Vicente. Dime que el coche es Burdeos. ¿Es Burdeos? Si me pasa algo, quiero que te quedes con mi director de Stevie Wonder del 84. Ali, no te va a pasar nada. Sabes conducir perfectamente. Y ese disco es mío. Pero te lo regalo de todas formas. Que vienes aquí, no me juego la vida en coche. No sabía que tenías carné. No tengo. Es la primera vez que conduzco en mi vida. ¿Qué me estaba siguiendo? No deberías comer esas galletas. Sabes que después te salen granos. Ali, me están esperando. ¿Qué quieres? He escuchado el CD que me regalaste. Me gusta mucho. Tú eres diferente, Julio. No pretendes ser alguien que no eres. Además, sabes que uso bragas de señora mayor. ¿Por qué me dices esto ahora? Me he cansado de ser Sylvester Stallone. Sigues
chica grabándote cosas sorteras. Seguro que está enamorada de ti. ¿Quién se iba a enamorar de un friki como yo? La pregunta no es quién se iba a enamorar de un friki como tú, sino quién no iba a hacerlo. ¿Cuándo vuelves? En septiembre. Y ahora.